Y pues, obviamente, nos vamos a poner un poco cómodos. Queremos comentarle acerca de lo que ha pasado con Miss Universo Guatemala. Les comentamos de que esta chica ya ha dado declaraciones en referencia a la inclusión forzada que ha vivido en Miss Universo, o al menos esto así lo ha dado a conocer mediante sus plataformas sociales. Les comentamos de que ella tuvo exactamente una entrevista con una TikToker en el cual ella expresaba de que estaba un poco molesta, por todo lo que había pasado en el top 20 de Miss Universo. Les comentamos que ella estuvo comentando acerca que durante la concentración las chicas fueron, buscaron la manera de estar en la competencia, compartiendo con todos los fans, buscando la manera de estarse ganando la parte de los seguidores, buscando la manera de estar en la libre competencia con lo que eran las distintas actividades que se le estaban presentando, pero obviamente habían unas chicas el cual dijo de que no trataban muy bien a sus fans, de que no buscaban la manera de interactuar también con los patrocinadores, de que no buscaban también la manera de esforzarse dentro de las 2 semanas de concentración. A esto ella llamó de que había unas chicas de que el cual no se merecían estar en el top 20, porque ella comentaba exactamente con sus propias palabras, que se los voy a leer textualmente. Dice: es un tema complicado, no voy a decir qué candidatas clasificaron por el tema de la inclusión forzada, comenzó afirmando también la chica que ahora es también una gran empresaria del país de Guatemala. Ella también estuvo expresando de que había gente de que simplemente no topaba a algunas candidatas, uno por la gran altivez que tenían, otras que se dedicaban meramente a estar con sus teléfonos o buscando la manera de estar conversando solamente por la parte de las plataformas sociales, más sin embargo no lo hacían directamente con los fans, que esto venía también a restarle puntos, que incluso también dijo que habían unas chicas el cual también no merecían estar en el preciado top. A esto yo me refiero de que se quiso más que todo enfocar en algunas como Nepal, que todo el mundo había dicho que esto había sido parte de la inclusión forzada que había tenido en lo que es mi universo. Asimismo también otras chicas que estuvieron dentro de la plataforma, el cual nadie las miraba nunca en un top, pero a última hora dieron la gran sorpresa de estar en el preciado top top 20 de Miss Universo. También queremos comentarles de que ella ha argumentado, chicos, de que al momento de que se entregaba la corona por completo, decía de que habían varias personas que estaban tras cámaras, que estaban totalmente obviamente celebrando el triunfo de Nicaragua, pero habían parte de las del top 20 que estaban todavía un poco molestas por la coronación que se estaba ejecutando en ese momento. La verdad de las cosas que yo pienso de que uno tiene que celebrar los logros de los demás. Ahora, en la parte de mi universo, sí pienso también de que fue una inclusión bastante forzada al meter a alguna chica el cual no buscaba la manera de ganarse ese lugar dentro de la competencia de mi universo. Podíamos ver a chicas batallando fuerte en la parte del gym, mirábamos chicas que estaban cuidando su alimentación, mirábamos chicas también que estaban buscando la manera de mantenerse firme en lo que era la competencia, pero también mirábamos otras que estaban bastante dormidas, otras chicas que entraron también al top 20 que simplemente estaban ausentes de alguna actividad. Incluso lo mismo fue lo que le pasó también a China, el cual lastimosamente no pudo ni participar en lo que era el Miss Universo porque lastimosamente llegó súper tarde a lo que fue la competencia, la concentración final, y por ello lastimosamente no pudo estar ya participando en lo que era la competencia final. Saludamos también a toda la gente que está siempre conectada por la parte de la red social de Facebook. Dice por aquí: saludos de la América 2, yo soy Jonathan, dice, ok, saludos también para vos. Y siempre comentando sobre este caso, habíamos visto también a chicas en el cual buscaban la manera de estar en la competencia firme. Las podíamos ver compartiendo a través de las plataformas, las podíamos ver compartiendo a través de interacción con el público. En el momento que salían ellas al hotel, mirábamos a las chicas siempre buscando la manera de tomarse selfie, de compartir con el público, de compartir con los diferentes medios de comunicación, el cual estaban presentes a la hora de que ellas salían a actividades o que entraban después de las actividades. Y obviamente esas chicas, algunas de ellas ni entraron al preciado top 20 de Miss Universo. El Miss Universo ha traído grandes controversias en el cual hemos visto que chicas después han salido peleando. Por lo menos la paraguaya estuvo hablando acerca de que no soportaba a una de las chicas, el cual estaba siempre con su teléfono platicando con su novio, que incluso dijo también de que ella no sabía si la que estaba participando era su novio o ella meramente en esa parte. Así que esto ha traído un montón de controversias.
parece, ha venido a destapar un montón de obvias, cosas que no se había visto con anterioridad, porque terminaba el universo, terminaban las controversias, terminaba todo. Ahora hemos visto que las chicas están decidiendo hablar luego de que ha pasado la competencia internacional.